parece ser que el padre dejó una considerable fortuna y la señora no supo administrarla como corresponde, ¿no? Tuvieron viajes, sirvientes, vivieron a todo trapo, la educación en ese college exclusivo de California, pero no entraba ni un peso. ¿Y cómo? ¿Tú piensas que ella no sabía nada de todo esto? Y yo casi podría asegurarte que no sabe nada. Creo haber contestado más que generosamente a tus preguntas, ¿no? Sí. Pero hay algo más que me gustaría saber. ¿Qué más? La dirección de Isabel. ¿Dónde vive? Pero eso no importa. No saltes porque eso no importa. Lo que yo te pregunté... Sí, estoy enamorada. Y fíjate bien lo que te estoy diciendo. En el fondo de mi corazón sé que... Sé que algún día él va a volver. Va a volver y me va a venir. Va a venir a pedirme perdón de rodillas. Sí. No te creo. Te lo juro que va a volver. Sí, eso puede ser. Lo que no creo que estés enamorada. Recién estuviste demasiado bien conmigo. Hacer esto porque es poco por mis acciones. Bueno, si no querés, no firmes. Pero te recuerdo que no te estamos comprando las acciones. Simplemente ejecutamos el préstamo que firmaste. Y de buenos que somos, te dejamos que te lleves esos 50 mil dólares que tanto necesitas. A propósito, ¿para qué los querés? Eso a vos no te importa. Tenés razón. No me importa. Ahora firma los papeles. ¿Y si no lo hago, qué? Doctor Guerra, guarda el dinero. No tengo más tiempo que perder. No, espere. Muy bien, doctor Guerra. El señor ya no tiene nada más que ver con la empresa. Así es, nada más. ¿Seguridad? Sí, ¿podrían venir inmediatamente a la oficina de presidencia? Hay que sacar la basura a la calle. Gracias. Esto no va a quedar así. Por supuesto que no. También te echo de la casa de orden de que tiren todas tus cosas al garage. No volveremos a ver. ¿A qué no? Thank you.
esto. Usted. También fui un chico de la calle. Yo perdí a mis padres en un accidente cuando era muy chiquito. Y después me mandaron a vivir a la casa de una tía. Bueno, para hacerte la corta, en realidad, un día me escapé y la calle fue mi casa por un tiempo. ¿Y después? Y después estuve en un orfanato, gracias a Dios. Me adoptó una familia bárbara. Y bueno, tuve la posibilidad de estudiar. Y acá estoy, acá me tenés. ¿Qué me pareció, ¿eh? ¿Qué cosa? Nada, que tenía que ser que un pibe de la calle se encargara de los pibes de la calle, que se preocupe. ¿Sabes qué? Acá viene muchísima gente de Evita. Dejan unos mangos. Y después se borran. No sé, cómo si pagaran limpieza y planchado de la conciencia. Pero en realidad no les importa nada de nada, ¿sabes? Bueno, al margen de eso, yo estuve pensando algunas cosas para hacer con los chicos. ¿Qué tuviste pensando? Bueno, yo soy profesor de educación física, entonces podría venir. ¡Ah! ¡Y un preparador físico! Sí. Bueno, en realidad, profesor de educación física... ¡Pero es la misma! ¿Yo te conté que acá tenemos equipo de fútbol? Sí, me lo contaste como 5 veces ya. ¿5 veces? Sí. ¿Tan charleta soy yo? No, tan linda. ¿Qué? Nada, dije. ¡Mauricio! ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que te llame por tu verdadero nombre o querés seguir siendo mucho tiempo más Daniel? ¿Qué querés? Y quisiera que me digas por qué todo este verso del profesor de educación física, quisiera que me digas por qué estás todo el tiempo encima de Milagros, sobre todo porque sos tan mentiroso. ¿Por qué no me dejas en paz? Porque antes de dejarte en paz me vas a decir que es todo este verso, Fabricio. Soltame. No, soltame. Te voy a dar. Ok, soltame. Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Ivo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le pregunta acá al muchacho, padre, qué es toda esta mentira, todo este verso que está haciendo? ¿Por qué no se pregunta y le pregunta a este muchacho cómo se llama realmente? ¿Qué está diciendo? Pregúnteselo, padre. Vení, Daniel. Antonio Paz te habla. Ah, sí. ¿Qué decís? Decime, ¿Sol está trabajando? No está. ¿Cómo, no fue a trabajar? Sí, claro, sí. Pero, ¿y qué pasa que no está? Sí, está, Antonio. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir la verdad. La verdad es que no la veo muy convencida a ella. Yo no tengo ningún problema de que trabaje aquí en la agencia, pero me parece que ella no sé si es una buena idea. ¿Sabés qué pasa? Sol necesita una estructura de trabajo que acá en el canal eso va a ser imposible conmigo aquí. Así que me pareció que tu agencia era el lugar indicado. ¿Pero qué pasó? ¿La mandaste a hacer algún mandado o algo? Sí. ¿En qué pensás? No, estaba pensando que mi hermana convirtió a mi casa en un lugar espantoso. No sé, tengo miedo que me pase algo malo si me quedo mucho tiempo ahí. Pero no exageres. No exagero. Sí. De verdad. Yo estaba pensando que, bueno, mientras tanto, hasta que encontremos un lugar nuestro, ¿qué? No sé, me gustaría ir a buscar mis cosas y por ahí venir a quedarme acá. Si vos estás de acuerdo, claro. Me encantaría. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. Tenemos que arreglar un par de cosas, pero bueno, sí, lo vamos a arreglar. Bueno, ¿eh? Me encantó. Bien, y ahora quiero... ¿Sabés qué quiero? Quiero inmortalizar este momento. ¿Sí? Quiero que quede grabado para siempre, ¿sí? ¿Así? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Con mi compañera, que la tengo acá al lado.
Aparte de vos, yo tengo esta, mi gran compañera. A ver. Ay, pero no vamos a salir todos deformados. Pero vamos a salir bien. Yo soy un fenómeno sacando fotos. Mira, lo único que te pido es que te abras un poquitito más ahí adelante para así. Pero es para mí, la foto, no. Dale. No, no. Está bien, vamos a hacerla así entonces. A ver. Una linda sonrisa, quiero. Ahí va, ¿eh? Vamos. Bien, desenterrar a los muertos. ¿Y si hay una buena razón para hacerlo? ¿Cuál? ¿Cuál razón? Su hija no le contó nada, ¿no? No, no, no sé qué me tendría que haber contado a mi hija. Ella cree que a su padre... ¿Qué tal? Bien. Bueno, si van a ir al teatro me podrían haber avisado, así yo les conseguí entradas. No, no hace falta. Conozco al protagonista. Ah, yo conozco al productor. Conozco al director. Yo conozco al dueño del teatro. Conozco al autor. ¿Y qué? ¿Y mi papá es el presidente del mundo? ¡Ey, Amaine! ¡Por Dios! Ofrécele 10.000, que esta se planta en 30.000. Sí. No. La verdad que estamos buscando algo distinto. No me enloquece demasiado. Y además, la piedra está un tanto opaca. No, no. Es una piedra exquisita, señor. Bah, él tiene razón. Está opaca. Parece un carbón. La pongo a la parrilla y me hago un asado de tira. Vamos, mi amor, vamos. Vayámonos a un negocito ahí en la calle Libertad. No. Definitivamente no. No brilla, es una lástima, ¿eh? Vamos a ver otros negocios, mi amor. Bueno, vamos. Y la próxima vez, querida, ponle un poquito más de garra, ¿eh? Brilla mucho, de verdad. Sáquelo al sol. Va a ver lo que le digo. Haga la prueba. Bueno, no, la verdad que podríamos ver algo mejor, ¿no es cierto? No. Podríamos verla mejor. ¿Eh? Bueno, ya que insistís, iba a ser para vos. Voy a verla. Eso sí, le dejo a mi joya. Flor. Oh. Ya vengo. Muerta me tiene este. ¿Quién es este? Grasa que sale con mi mamá. Ah, no, pará. Tampoco te haga la nariz parada, nena, que por lo que veo, tampoco vos tenés un gusto muy finoli que digamos, ¿eh? Perdón, ¿qué problema tenés? Por favor, Pedro, por favor, no te vas a poner a discutir con este. ¿Sabés lo que va a durar este pedazo de grasa en mi familia? Por favor. ¿Sí? ¿Y quién me va a echar? ¿Vos? No. Ay, por Dios, qué bien que hablás. No, te vas a ir solito, mi vida, cuando te enteres que mi mamá no tiene un peso. ¿Cómo que tu vieja no tiene un sope? Ay. Sorry. ¿Dije algo que no debía? No. Y no me pongas esa cara porque no me vas a conmover, mi vida. Si no me cuidaste en su momento, ahora ya es tarde, ¿eh? Hacé lo que quieras, ¿cómo me apuntás? ¿Qué? ¿Me querés asustar, mi vida? ¡No! ¡Jove! ¡Zapateá! ¡Bailá! ¡Quédate mudo! ¡Hacé lo que quieras! ¡Pero vos sabes qué! ¡Fuiste de verdad! ¡Así que te lo pido, por favor! ¡Fuera de esta casa! ¡Y vos también! ¿Eh? ¿Y vos? ¿Quién sos? ¡Por el amor de Dios! ¡Alto! ¡Mi vida! No, ¡agárrame! No, ¡ven! ¡Sálvame! No. ¡Te lo pido, por favor, cachito! ¡Sálvame! ¡Te lo suplico! ¡Sos el hombre, mi vida, cacho! ¡Sálvame, cacho! ¡Cacho, por favor! ¿Qué pasó? ¿Te caíste al agua? ¿Dónde está el tipo que gentilmente te prestó la ropa? ¿Qué pasó? ¿Se quedó desnudo? No es lo que estás pensando. Me alcanza con verte. Yo jamás te hubiese hecho algo así.
Me hiciste cosas peores. Me quemaría la mano antes de volver a ponerte un dedo encima. Yo sé que hice mal en pegarte. Ahora, ¿cuál es el tema? Vos te agarrás de ese golpe, de ese único golpe, para justificar lo que me estás haciendo, ¿no? ¿Sabés cómo me duele verte así? Fui a alcanzar una campera a Tomás. ¿Ah, con Tomás? ¿Y la cosa? Mira qué bien. Fue un accidente. Me caí al agua. No pasó ni va a pasar nada con Tomás. Espero que esto al menos tenga algún sentido ahora. ¿Qué es? Un contacto. Para iniciar una adopción. Alejate de José, como lo conozco. Yo este tipo se cagaba conmigo de una manera. Yo lo cagaba trompado todo el tiempo. Le pegaba, le flechaba en toda la adolescencia. Lo fajé como un loco. Y lo que me hacía reír a mí, que el tipo me veía a mí, salía corriendo como una nena que le habían robado un helado. Dejate de joder, ¿eh? Se te escuchó todo. Tenés puesto el micrófono, pa. Uy, cagamos. Aprovecho también. Ahora que acabo de escuchar esa voz. ¡Esa voz! Dios. No. Me hace acordar a mi adolescencia. Oh. Cuando yo me cruzaba con un tipo que me maltrataba. Oh. Me pegaba todo el tiempo. No, pero ya está, ya pasó. Por eso lo elegí. Elegí el boxeo. Oh, Dios. Y juré que el día que fuese el campeón mundial, ¡me iba a vengar! Oh, no. ¿Dónde está Pepe Argento? ¿A dónde está? ¡Eh! ¡Allá! ¡Allá, Krakatoa! ¡No, no, Krakatoa! ¡Me llamo Krakatoa! Bebé, ¿podemos parar después de esta? Ya paramos tres veces, Vico. Son las 10:30 de la noche. Dale. Quiero terminar de una vez. Dicky, chequea el foco que alguna está saliendo media flujo, ¿ok? Imposible. Si en algo no fallé en 30 años de laburo, es en el foco. Quizás hace 30 años tenía mejor vista que ahora. Chequealo, por favor. Es así. Bueno, ¿podemos seguir? Vamos, ¿ves disparar? Ya estamos. Dale. Vamos. Pará, pará. Pará. ¿Qué pasa ahora, Vico? Momento. Quédate quieto, no te muevas. Se me cayó una funda. Se me cayó una funda y me costó una fortuna. Es de porcelana. No te muevas, te lo pido por favor. Le dije tres veces al dentista. Ponémela bien. Tres veces se me cae. No lo puedo creer. Ahí está. ¿A dónde? Ahí abajo del culo de Mimi. ¿Eh? Ahí, mirá. Pará, quédate quieto. Bueno, también ese culo. Dale. ¿Dónde está? Mirá. Tomá. Cuando tengo ganas de ir al autódromo, por ejemplo, agarro las 1300 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa? Me equipo todo, la pongo en la recta, le empiezo a dar, le doy máquina, hago un par así de maniobras como Valentino Rossi, y de golpe me paso una katana
así como si fuese una estaca, ¿no? Como si yo estuviese ahí parado y dije, ¿dónde va, monstruo? Dije, ¿pero qué pasa? Dije, no, la pongo a fondo, casi me la pongo de sombrero porque, bueno, iba bastante fuerte. ¿Sabés cuánto clavaba el velocímetro? Con ni idea. 320 kilómetros por hora. No te puedo creer. Impresionante. No te puedo creer. ¿Escucharon eso? No, impresionante, te juro, estoy helada, no lo puedo creer. Sí, sí. Medio zarpado igual, ¿no? Muy peligroso lo que hiciste. Más allá de que es un autódromo, es muy peligroso. Sí, a ver si te lastima, Chulín. No, tranquilo, máquina. Que yo siempre para eso llevo casco, por supuesto, y un equipo especial, ¿no? Y además, yo no me caigo de la moto por nada del mundo. Menos mal que se lo aclaraste, te juro. Estabas muy preocupado, ¿no? ¿De banana? ¿No compraron de banana? No me digas que te gustaba el de banana. Pero te lo voy a comprar ya mismo. Mientras yo me encargue, a ustedes no les va a faltar nada, ¿eh? A mí no me falta nada. ¿Puedes ir, papá? Porque es un quemo. ¿Un quemo, mi amor? No, ningún quemo. Yo simplemente quería entrar un toque para ver el lugar, el bar que vos tantas veces me hablaste. Mira qué lindo que es. Ahora entrate. Sí, bueno, vos ya sabés que voy a estar en el concierto, ¿no? Sí, sí, ando a trabajar. Okay. Soy feliz, mucho. Yo soy feliz, mi amor, pero vos ni bien terminás, me metés un mensajito. O te vengo a buscar yo o te mando un auto. Me voy con uno de los chicos, papá. No, perdón, ¿cómo uno de los chicos? O te vengo a buscar yo o te mando un auto. Punto. Bueno, está bien, papá, como vos digas, me voy con vos, me venís a buscar. Estoy casado y tengo 4 hijos. No creo, yo soy una estúpida. Con la experiencia que tengo en tipos casados, ¿cómo no me di cuenta? ¡Qué boluda que fui! Disculpame, yo no quise mentirte. Ah, no, lo hiciste. Lo hiciste. Me mentiste. Porque acá nadie quiere mentir. Nadie quiere ocultar. Nadie quiere engañar. Pero en definitiva terminas todo engañando, mintiendo, ocultando. Sí, está bien, tenés razón. Yo te pido perdón, mil veces te pido perdón. Lo que pasa es que nunca pensé que me iba a enganchar con alguien como vos. ¿Con alguien como yo? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Mira, yo te puedo entender que vos tengas miedo, que tengas inseguridades, que estés confundido. Pero de ahí a permitirte que me mientas y sobre todo que le mientas a tu mujer... Ya te pedí perdón, te pido perdón otra vez. ¿Qué crees que haga? Bueno, ya está. Listo, no hay perdón que valga. Listo. Ya pasó. Hace de cuenta que nunca nos conocimos. Porque, ¿sabes una cosa? Yo antes de sacarle el marido a una mujer, me corto los huevos, mira.
Gracias.